Casaroco es una hacienda agroecoturística ubicada en Silvania, Cundinamarca, que trabaja sobre los modelos del turismo de naturaleza y el turismo cultural desde la base de la sostenibilidad y la regeneración de los territorios. Y al llegar al territorio encontrar que había una problemática social, una problemática ambiental y además por la falta de existencia de un capital cultural, básicamente lo que nos generaba era un detrimento en el territorio y es donde se decide hacer un modelo social, ambiental, cultural y económico que a través de un piloto que se llama Hacienda Agroecoturística Quinta Saroco fuera sostenible totalmente. Lo que empezamos a hacer es traer recursos al territorio para hacer labores socioambientales desde tres ejes: la permacultura, la autosostenibilidad y la soberanía alimentaria, buscando el desarrollo de la economía de mercado local y la preservación y el manejo de la cuenca. En el recurso agua lo manejamos desde tres líneas base: la entrada del agua, que es captar aguas lluvias, sembrar ojos de agua o nacederos de agua y proteger la cuenca del río La Victoria. Para el suelo implementamos las siguientes prácticas. Primero, no contaminar, es decir, no verter ningún tipo de residuo directamente al suelo, no generar quemas directamente sobre el suelo. En los cultivos que tenemos, generamos la preparación de nuestros abonos, de nuestros bioles, de nuestros caldos microbianos y a partir de ahí hacer algo que es muy importante, que es la labor de la mujer rural, que es donde hacen su proceso grande, que es la cosecha y la transformación, para lograr hacer algo y es compartir un buen alimento en el territorio y además compartir un alimento al turista, pero también si hay sobrantes de este alimento generar procesos de transformación. Es donde hacemos aperitivos de diferentes frutas de temporada, sacamos cafés y la línea de cosméticos que también viene de estos sobrantes. El plástico lo reincorporamos de diferentes maneras. En procesos de bioconstrucción restauramos algunos de estos elementos para evitar las quemas en algunos de los predios, para evitar que se estuvieran disponiendo en la calle o tirando en algunos puntos basuras, creamos ese programa de disponerlo nosotros. Unos 125 mil árboles sembrados en los últimos 3 años, con 1.222 hectáreas protegidas directamente del bosque, lo que nos genera una captura de CO2 de 477 toneladas promedio por año, para un total más o menos de 580 mil toneladas de CO2 captadas. Sembrar más de 125 mil árboles en 600 hectáreas de bosque protegido, generando una mitigación al cambio climático, hacer una protección a la flora y a la fauna endémica, especies amenazadas. Implementar las prácticas de sostenibilidad nos garantiza que en el eje económico podamos ser más sostenibles en el tiempo. Desde la resiliencia, desde la sostenibilidad, yo los invito a que podamos desarrollar este tipo de prácticas de forma consciente, de forma solidaria en nuestros territorios